buenas noches. Bienvenidos al Estudio Central de Canal 12, desde la hermosa ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, Argentina. Hoy tengo el gran gusto de recibir a un guitarrista, a un concertista en guitarra. Hoy en 12 notas, Lautaro Batalla. Bienvenido, señor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darme este placer de estar acá con ustedes. Ay, no, la verdad que el placer fue mío al saber de vos y que sabías de nosotros. Hace rato sabía ustedes, sí. Así que la verdad que contenta, porque en realidad vos hace un montón estás en Buenos Aires. Hace 5 años, sí. Hace 5 años, pero sos uruguayo, arranquemos por ahí. Sí, soy uruguayo. Sos, sos uruguayo. Uruguayo. Y uruguayo vos. Y a partir desde los 15 años, viví de los 15 a los 19 en Oberá. Y acá arrancó mi música. Por eso siempre que digo que soy un uruguayo, pero como músico represento tanto Uruguay como Misiones, porque arrancó todo acá. Entonces, como músico, claro, me siento misionero. Qué bueno, qué lindo. Y después te fuiste a Buenos Aires a estudiar, bueno, porque querías. Pero vamos a ir para atrás un poquito. Pues naciste en Uruguay, te criaste en Uruguay, qué sé yo, bueno. A mí me llamó mucho la atención saber que a los 12 años ya eras canillita, ya trabajabas. Empezaste Sí. a trabajar re chiquito. Sí, hace 13 años que ya que trabajo. Qué bárbaro, sí, mirá sí, que por suerte. Yo creí que yo trabajaba hace mucho, empecé a los 16 y decía, ay, sí, porque yo trabajo. No, 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 mirá vos. Sí, a los 12 años trabajé. ¿Hacías caminando o en bici? A los 12 años trabajaba, de los 12 a los 15 trabajé allá antes de venirme acá. Y me iba a la mañana a las 6, 5 y algo. A veces era un bajón porque tenías que, después de salir, solo llegar a tu casa a cambiarte, ir a armar los diarios. Armaba los diarios como en la central, digamos. Ajá. Y después iba en la bicicleta con diarios cargados en la bici y en un bolso. Lo llevaba, lo dejaba en nuestro puesto y salía a hacer vueltas. Qué Y bueno. gritaba, diario. Sí. Y eso te quedó. Porque esas Sí, cosas claro. Son impagables, ¿viste? Sí, Esas anécdotas no. Son. Lo mejor que me pudo haber pasado fue trabajar así, chico, porque aparte no lo hice obligado ni por necesidad. ¿Vos querías? Era porque yo quería mi Era plata divertido. Para ir al ciber a jugar o Mirá para qué comprarme bueno. unas zapatillas. Mirá qué Y bueno. me dio una independencia que nunca más la perdés, ¿viste? Es cultura, digamos, Totalmente. trabajo. Y a los 15 se mudaron a Oberá y empezaste a tomar la profesión de tu papá. Sí, me mudé solo a Oberá porque ¿Ah, mi madre solo? está en. Claro. Ah. Vivía con mi madre en Uruguay y mi padre ya vivía acá hace muchos años. Es re obereño, mi padre. Y ¿Por él qué es re peruquero. obereño? Porque es re contra obereño. Ama Oberá y es re misionero. Aparte es muy argentino. Inclusive estaba nacionalizado y todo. Entonces, él sí, él me dio, gracias a él, tengo la herramienta de la peluquería, que por suerte me gusta mucho también y me da muchas posibilidades de poder tener mis tiempos de estudio con la música y demás, Claro, porque. totalmente, lo manejás. Claro, porque no es lo mismo que si yo tuviese que trabajar de cualquier cosa que no sea un oficio Con un horario aprendido. de oficina, Tendría donde. que tener mucho más tiempo para poder conseguir, digamos, la cantidad de Lo horas economía no, que y me aparte la genere cantidad de horas que vivir. necesitas para tocar lo que tocas. Claro, sí, Porque son muchas además estás horas. haciendo una carrera. Sí, estoy Estás. haciendo una licenciatura en artes musicales con orientación en guitarra en la UNA, la Universidad Nacional de Artes. Wow. Sí, de ¿Viste? la mano de grandes maestros. Sí. ¿Me los puedes nombrar uno? Sí, Javier por Bravo. supuesto. Mi principal maestro es Javier Bravo, que es una persona absolutamente admirable desde cualquier punto Punto de de vista. vista. Increíble compositor, increíble guitarrista, increíble persona, increíble maestro. Te da todo lo que. Yo hace como, no sé, 4 o 3 años que estoy con él, como 3, y cada clase para mí es. ¡Wow! ¡Qué suerte tengo! Es una maravilla. También tengo clases con Esteban González Carbonet, otro maestro impresionante que también me Claro, siento todos muy están en la afortunado. carrera. Todos esos son de la misma cátedra de Javier Bravo. Y también tuve clases con algunos años también con Silvana Saldaña, que hacen dúo con Javier Bravo, Ay, qué el dúo lindo. Saldaña Bravo, también una, Sí, maestros súper. espectaculares y hermosas personas, que es lo más importante. Claro, es Sí, que sí. eso tiene, ¿no? Bueno, y acá a nuestro Luis Anazo. Ah, sí, bueno. Maestro. Un gran maestro y un gran amigo que quiero muchísimo, porque yo empecé en un polivalente haciendo. En el de arte, de verdad. En el de arte, ¿verdad? Teniendo clases con Roberto Dulco, Cristian López y principalmente con Rubén Batista, un gran amigo, gran maestro que quiero mucho, arranqué con folclore. Y un año antes de irme a vivir a Buenos Aires, tomé clases extraordinarias con Luis Y Anazo. te lavó el cerebro.
Me lavó el cerebro, sí, me hizo, bueno, esto no sirve, toma, tac, sí. Y él realmente, yo sentí con él un antes y un después porque él me abrió el panorama y me hizo darme cuenta que la música era muchísimo más que tocar notas, pero muchísimo más que eso, obviamente. Y aparte, me siento muy agradecido con él porque yo sé que él era muy difícil que él dé clases particulares en tu casa y eso. Y a mí me abrió las Qué puertas y lindo. todo. Y hoy en día somos muy amigos. Él es un gran maestro, me gusta mucho. Aparte, la música que hace, está haciendo un trabajo increíble. Sí. Y tuve la suerte hace poco de compartir concierto con él allá ¿En en serio? Buenos ¿De Aires. Él verdad? tuvo Qué la bueno. gentileza de invitarme como músico invitado, valga la Claro. redundancia, a cerrar un concierto con él. Y fue como una especie de Ay. sueño cumplido, digamos. Totalmente. Sí, Estar sí. con tu maestro ahí en el escenario. Claro, Aparte, Luis es muy particular. La verdad que yo lo quiero muchísimo, lo conozco. Incluso en la carrera, cuando hacíamos una materia, llegamos a cursar juntos. Ah. Y así que nos conocemos de toda la vida. Pero es increíble el trabajo que él hace con la cantidad de guitarristas que él les abre las puertas, que los impulsa, que les da como si, bueno, vamos. Y él que ya anduvo por Europa y compuso un montón y escribió libros y editó libros y, o sea. Y tantos discos que hizo. Así Sí, que es. está muy bueno que te rodees con gente así. No, la verdad que me siento un afortunado porque en mi vida todo el tiempo esto de la música y también por otras razones también, pero en la parte musical me conozco y me rodeo de gente maravillosa todo el tiempo y entre esas Luis, que Luis yo le voy a estar toda la vida debiéndole, en falta No, con en él, falta sí. no, no, sí, viste que los maestros son así, vos con haber tocado yo creo que estaba él más emocionado que vos de que estés arriba del escenario con él, viste que para el maestro no hay nada mejor que el alumno A ver. huele. Así que, bueno, ¿qué tenés ganas para adelante? Porque sé que sos un apasionado de la guitarra, te encanta, sos así como, y me llamó la atención eso de que la primera vez que te la pusieron en las manos, vos dijiste, esto es lo mío. Sí, hasta ahora. Cuando yo era chico, yo dibujaba, y como que dibujé desde que tengo uso de razón, como hasta los 12, llegué a dibujar bastante bien, Me imagino, así. dentro de todo. Pero yo de chico decía que quería dibujar y tocar la guitarra. No me preguntes Porque por qué, aparte no porque había no ni un tengo ni guitarrista idea. cerca. No, tengo un primo que es guitarrista, pero yo no tenía cotidianidad con él, digamos, no lo veía tocando eso, no fue como una influencia. Pero no sabía por qué, pero sí sabía que era instrumental. No quería ver como el chabón fachero que está en Claro, la tele el tocando y rocker. cantando. Claro, cuando vino Vera, mi padre me dice, che, ¿querés que te ponga en tal colegio o en el Polivalente de Artes? En el Polivalente de Artes. Y yo le dije, bueno, dale, vamos a Total. ver qué onda. Y yo siempre pienso, si te hubiese dicho que no. Tu vida hubiera sido otra. Ah. Y ahí sí, agarré el instrumento. Eso es lo bueno, porque por ahí no empecé de tan chico, porque la primera vez que toqué fue a los 15, pero el hecho de haber agarrado ya con otro tipo de madurez y Totalmente. decir, ta, esto va a ser para mí, no estuve un tiempo Sí, girando, diciendo, perdiendo, ah, por ahí sí. es un hobby, no sé qué, hasta que me encontré. Entonces por ahí fui recuperando el tiempo perdido, por decir así. Enseguida me puse a Pero no estudiar digas muchas que es horas. tiempo perdido, no es un tiempo perdido. Yo creo que vos tendrías que haber llegado a esa madurez, porque a lo mejor en otro momento estabas en otra. Sí, es verdad, es Es verdad. así. Coincido, pero es como una forma de decir, Y porque pero vos escuchás que enseguida. tal empezó a los 5 y tal Claro, empezó a los sí. 3, es decir, yo a los 15, uy, qué viejo que soy, o sea, pero para nada. No, al principio me pasaba un poco eso, pero después empecé a notar que fue lo mejor que me pude pas haber Totalmente. pasado por eso que te digo y por un montón de otras cosas que por ahí todo el tiempo que no hice de estudio de más chico. Agarré un montón de experiencias en otras cosas, como lo de Totalmente. trabajar y eso, que Claro. hoy me hace poder desenvolverme mejor en lo que estoy Pero haciendo. seguro, porque tenés 25 años recién cumplidos. Recién cumplidos, hace 26 minutos me cumplí.
para adelante? Y para adelante tengo ganas de muchas cosas. Con respecto a la música, más allá de que lo importante es, yo como que pienso que hay un montón de metas grandes que tengo, pero todo se reduce a lo más chico. Ajá. Y lo más importante es, para mí lo más importante de A todo es ver. disfrutar de cada hora de estudio. Ajá. Después hay un montón de cosas que uno anhela, pero si no disfrutás de esa hora de estudio por día, que eso va a ser tu cotidianidad, porque extraordinariamente va a pasar esto de como vine ahora a tocar o cosas así. Claro. Pero si no logras disfrutar de lo que haces a cada instante, aunque parezca una frase muy repetida, realmente es la verdad. Entonces, eso es lo más importante, sin olvidar eso de ese presente de disfrutar de. Porque aparte, cuando uno llega a cierta madurez con la música, te das cuenta que es mucho más interesante y por lo cual uno tiene que apasionarte más por la simplemente la búsqueda eterna. Porque aparte lo nuestro, vos sabés, es una gran pianista, que es casi una dependencia constante de las horas por día, no podés parar. Entonces, si no le encontrás ese gusto por simplemente buscar y buscar y el mundo de la música, Totalmente. lo que te da y simplemente esperar el fin que te salga tal pieza, termina siendo bastante frustrante y doloroso estudiar realmente. Y sabes que te preguntaba esto porque viste que, bueno, yo soy de otra época. Bueno, yo soy de otra época. Y antes es como que te educaban en eso de que todo es proyecto para adelante y se olvidaba mucho lo de vivir el presente, ¿no? El ahora. Acá. Claro. Uno tiene que tener proyectos, pues si no, ¿a dónde vas? ¿No? Por Claro, ejemplo, vos sí. haces una carrera, tenés un fin, querés perfeccionarte, pero eso de vivir hoy y acá hace que ese futuro llegue, ¿no? Eso que anhelás, eso que tenés Claro. ganas. ¿Te gustaría seguir con esto de la música académica, compleja, virtuosa, si se quiere, o tenés ganas de incursionar en otros géneros, en otros instrumentos de cuerda? Sí, la verdad que creo que el mundo que más me terminó conmoviendo es el de la música académica Es que es y apasionante, es. sí, me gusta, hay mucha música que me gusta, pero como para yo es Ajá. desarrollarme, uno de mis grandes anhelos es desarrollarme como concertista, ¿no? De guitarra académica y tocar por el mundo. También tengo otros, de a poquito voy teniendo, van surgiendo otros intereses, pero más Ajá. como para mí. Por Claro. ejemplo, hacer arreglos folclóricos y cantar, por ejemplo, pero ¡Ah, qué lindo! Muy más una tuya. cosa mía, Sí, claro, muy tuya. para mi pieza un asado, ¿viste? No, Claro, una sí, cosa pero bueno, así. pero esos son los gustos, o sea. Claro, que está muy bueno saber hacerse tiempo para eso también, porque a veces uno Totalmente. dice, no, yo necesito tiempo para lo que me voy a dedicar, pero eso también es parte para generarte una energía para poder seguir con lo otro con mucha vehemencia. Totalmente. Y también tengo el interés de en algún momento componer alguna, como de a poco, no ser compositor, pero de a poquito Sí, ya incursionar un los poquito en arreglos son eso. parte de un inicio en la Claro, ahí composición. va. Y más que nada, en la parte musical, mi gran interés es, bueno, grabar, conocer a todos mis grandes ídolos y tocar en las grandes salas de todo el mundo. Y después tengo Ajá. otro anhelo que va como de la en paralelo, que no tiene que ver con la música, pero Sí. tiene que ver con lo motivacional. A ver. Algunas veces he dado algunas charlas motivacionales acá en Uruguay y cosas así. Y me interesa mucho esa parte también, tratar de Ah, el lograr. crecimiento personal que le llaman. No sé No, cómo es que le a llaman, ver. pero me interesa mucho lo que es poder motivar a otras personas, como Ajá. tratar de empujar a la gente a que vaya atrás de sus sueños, de cosas que le gustan, Ajá. charlas motivacionales en general y poder, como que el interés que tengo con eso es poder aportarle mi granito de arena Claro. a todas las personas que puedan para poder tener una vida con más apasionada, con más sentido y no caer en, Claro, bueno, porque busco seguridades tus económicas y cosas palabras así. son pasión y constancia. Claro, una cosa así. Sí. ¿No? O sea, bueno, yo creo que no hay músico que no sea apasionado, Y ¿no? no, sí, realmente no. La Si no, no, verdad, si no ¿qué estamos haciendo? sos otra cosa. ¿No? Si no, sos músico. Y la constancia es eso, ¿no? La constancia es lo que te permite seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, porque las obras primero no se van a acabar nunca. Y Claro. si sos compositor, la creatividad
Y aparte nunca lo llegás a tocar bien la pieza también, ¿viste? Bueno, no. Cuando tengas mis años vas a ver que te vas a perdonar algunas cosas. No, no, ojo, Porque hay que disfrutarlo, o obvio sea. por eso, pero no digo en el sentido de no, nunca, lo vivo discutiendo con compañeros míos Claro, que la en el mundo de la perfección. música académica pasa mucho eso. Sí. No, le erré la nota. ¿Qué tiene que ver la música con eso? Me refiero a que siempre se puede mejorar. Totalmente. Entonces, por eso hay que tener el interés por la búsqueda y no Pero por cómo te aparte, va a salir, digamos. Lautaro, el hecho, ¿cuál es el fin? Transmitir algo. Claro, Tu verdad, exactamente. digamos, o sea, lo que vos querés, ¿no? Y si pasó algo, porque en el concierto pasan un montón de cosas Sí. y el corazón te va a 20.000 y no es el mismo estrés que estar en tu casa solo. Y por más que vayas en automático, con los dedos súper afilados, algo puede pasar. Claro, siempre. Y está buenísimo que ese algo sea parte del orgánico. Exacto. Yo lo que digo siempre y lo hablo mucho con compañeros, porque por suerte de a poco vengo teniendo una buena experiencia en tocar conciertos y la verdad que cada vez lo disfruto más. Me siento muy bien tocando. Y conozco muchos compañeros que les cuesta mucho Claro. y yo lo entiendo y no digo que está Sí, mal y es sí. difícil tocar, a mí también me cuesta. Pero yo creo que hay que llevar a un lugar más terrenal el concierto. Como que Totalmente. no puede ser la vida, si vos querés dedicarte a eso, No, no, tiene no, que no, ser si no, como un olvídate. trabajo. Tiene que ser, No claro. puede ser la vida cotidiana y el concierto allá arriba, en los cielos, y uy, viene el concierto, viene hacia mí, me va a atacar. Es como que hay que tener una Claro, relación sí. más terrenal y más mundana con Me el encantó, ese nunca lo concierto. había escuchado. Claro, de que bueno, ¿qué tengo que hacer este fin de semana? Lavar la ropa, cocinar y ir a tocar. Una cosa así, Claro, como que. bien. Y eso ayuda a que uno pueda naturalizarlo más, ¿viste? El hecho de estar Bien. en un escenario tan así, Sí, están ¿viste? en el Es muy foco y las exposición. miradas, Claro. 500 miradas Sí. sobre tus dedos. Y si vuela una mosca, se escucha más de lo que vos estás tocando y todo eso. Bueno, Lautaro, un placer haberte conocido. Infinitas gracias por estar acá. No, gracias a Y ustedes. bueno, y todos los éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Un placer haberte conocido, Irina, y a todos los chicos de acá. Muchísimas gracias. Gracias, hasta siempre.
Gracias por habernos acompañado. Imagino disfrutaron este programa tanto como nosotros aquí en el estudio. Búsquenos en YouTube, suscríbanse, denle clic a la campanita y cada semana van a recibir en su casilla de correo un nuevo programa. Los invito a que sigan a Lautaro Batalla a ver qué está haciendo. Seguirá en Buenos Aires, estará en alguna sala de algún lugar del mundo dando uno de sus conciertos. Y como les digo siempre, escuchen música, música variada. No les puede gustar lo que no conocen. Excelente semana. Thank you.